Bueno, ¿me das tu nombre, por favor? Mónica. Mónica, ¿cuánto hace eso, docente? 14 años. ¿14 años? 14 años. ¿Y has andado por todas las escuelas? ¿Por dónde andas? Sí, por todas las escuelas. Sí. Empecé en los pueblitos. ¿En y Dorila, Vértiz, poco tiempo, pero estuve por ahí. ¿Qué son suplencias? Sí, al inicio vas haciendo suplencias, pero ya después, a medida que vas adquiriendo puntaje, te vas estableciendo en algún lugar. Está bien. Así que, ¿educación de niños o en este caso...? Soy maestra, profesora en EGB 1 y 2, o sea, en primaria, pero bueno, en este lugar estoy ejerciendo la función de maestro de adultos. Muy bien. Contanos cómo es la experiencia, cómo está resultando. Acá estamos... Es muy agradable, porque ellos vienen con muchas ganas y tienen muchas ganas de aprender, están siempre dispuestos... Y bueno, eso es muy gratificante. Además, se pueden hacer muchas cosas. La actitud, sobre todo, ¿no? Sí, hay mucha apertura de parte de ellos. Ellos vienen porque les gusta y porque quieren terminar una etapa de su vida, que no han podido hacerlo en algún momento por X circunstancias. Y bueno, hoy se les da la posibilidad y saben aprovecharla. Eso es muy fuerte para vos también acompañar este proceso, ¿no? Sí, a mí me gusta mucho. Te digo porque ellos se abren y lo hacen a conciencia, lo hacen con muchas ganas. La verdad que es muy gratificante esta tarea. ¿Venís todos los días? Sí, acá venimos de lunes a viernes. Ajá. ¿Y hoy qué están viendo, por ejemplo? Hoy estamos, trabajando una interpretación de textos. Sí. Y, bueno, Ricardito, ¿de qué estamos hablando? Contale un poquito. A ver, Ricardo. El obelisco. ¿El obelisco de dónde? De Buenos Aires. ¿Y qué podés contarle acerca del obelisco? ¿Alguien se anima? José. José. ¿Qué podés contar? A ver. Del obelisco. ¿Qué te acordás? Me acuerdo de... ¿En qué año se construyó? ¿En qué año se construyó? 1936. 36. Acá te corregí el caballo. Muy bien. No quiero hablar. Hicimos hablar de paz. Sí, muy bien, sí. No, pero qué lindo, ¿no? Que puedan venir, que tengan este espacio. Sí, la verdad que... Sí, vos, cerrar una etapa de su vida o seguir para adelante, progresar, para ir investigando. Ellos todo el tiempo manifiestan que fue una etapa que no pudieron terminar y... Claro. Y la verdad es que se sienten muy a gusto cuando lo logran. Claro que sí. Sí. Bueno, che, un placer, ¿eh? Muchas gracias. Por tu tiempo, ¿eh?